Este viernes se lleva a cabo la ceremonia de toma de posesión del mando y protesta de bandera del comandante del 21 Batallón de Infantería, Adolfo Amparán Hernández, en Cuernavaca. Por su parte, y en entrevista, el general de la 24ª Zona Militar, Armando Gómez Mendoza, manifestó que apoyarán el nuevo gobierno en la seguridad una vez que se realice la solicitud formal. Lo anterior luego de que José Manuel Sanz Rivera, integrante del equipo de transición del gobierno electo, anunció que los primeros 8 meses asumirán la seguridad de las fuerzas federales en tanto se conforma la nueva policía. Al respecto, Gómez Mendoza insistió en que hasta que les notifiquen, coadyuvarán en las tareas de seguridad. Con información de Silvia Lozano, La Unión de Morelos.